las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yunitskiy, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el Ecoparque Tecnológico, el Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor.
Muy buenas tardes. Si alguien va a entrar ahora, bienvenidas. Y otros que van a ver mi presentación en nuestro canal de YouTube Webinares. Y hoy empezamos la presentación, como siempre, desde Barcelona, España. Yo, Natalia Ivanova, soy coordinadora de España. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Me gustaba mucho trabajar en colegio con los niños y trabajé ahí hasta 2001. En 2001 emigré a España con toda mi familia y la vida de un migrante es estudiar, aprender idioma, luego encontrar trabajo, arreglar papeles y trabajar donde puedes encontrar el trabajo. Entonces, trabajé aquí en España en diferentes sectores y en 2013 abrimos un negocio en sector de ventas aquí cerca de Barcelona con mi esposo. Y este negocio todavía está funcionando gracias a nuestro esfuerzo. Y en mayo 2020 conocí el proyecto Skyway. En aquel año yo ya pensaba, a ver, ¿qué puedo hacer en mi vida? ¿Qué puedo hacer importante? Ayudar a la gente, aprender otro oficio, porque todo lo que estaba haciendo anteriormente ya no me llenaba tanto, no me atraía alegría y pensaba, a ver, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? Y gracias a este mensaje de proyecto Skyway, yo entré como inversora, quería apoyar este proyecto y esta tecnología y Anatoly Yunitsky. Pero más tarde me gustó hablar más de este proyecto con otra gente y empecé a trabajar con mi equipo en Latinoamérica con un programa de rompehielos. Así empecé yo en este proyecto. Estoy muy satisfecha con todo lo que estoy haciendo, con mi equipo, con mis socios en diferentes países. Conocí mucha gente y nos une este proyecto porque es grande, es muy necesario para nuestro planeta, para hacer nuestro planeta más verde, con aire más limpio. Y cada jueves salimos otros oradores, hablamos en español, tenemos webinars en español, hacemos webinars en español y hay oradores desde Colombia, desde Argentina, desde España. El tema que voy a hablar yo, me gustaría hablar sobre el clima y tecnología Skyway, qué solución nos trae para preservar la naturaleza y eliminar los gases de escape que contaminan nuestra atmósfera. Esta diapositiva nos habla de que en mayo, 22 de mayo de 2008, dos científicos instalaron cámaras en la parte occidental de Groenlandia para observar el derritamiento de los glaciares. Jeff Arlovsky, hablando por teléfono, como ves aquí en la foto, hablando por teléfono, se dio cuenta en una cosa que estaba pasando y vio como un glaciar que tenía más de 100 años comenzaba
a colapsar ante sus ojos. Pusieron cámaras para ver qué está pasando con glaciares en esta zona. Y justo vio cómo empezó a deshacerse uno. Este glaciar tenía 100 años y se derrumbó en 75 minutos. Nada más, en 75 minutos ya no estaba. Nunca antes se había demostrado tan claramente la teoría de calentamiento global, porque los científicos sí que decían sobre que hay calentamiento, se deshacen la nieve en los polares, en las zonas polares, pero no había una demostración tan clara de lo que realmente estaba pasando. Y ya lo sabemos que la naturaleza ha declarado la guerra, porque cada vez tenemos más cataclismos en la Tierra. Este es comienzo lo que dicen todos los científicos. 4,000 millones de personas han sufrido por los últimos años por diversos desastres. Cerca de 10,000 muertos. El número de desastres se ha triplicado los últimos 10 años. Este es resultado de cambio climático y calentamiento global. En estas imágenes podéis ver lo que está pasando en diferentes zonas, en diferentes países, de vez en cuando, o mucha lluvia, mucha nieve, o al revés, falta agua. Y hemos lanzado un proceso, nosotros los humanos en la Tierra, hemos lanzado un proceso que al menos debemos suspender. Cientos de desastres naturales ocurren y van a continuar a ocurrir. Las pérdidas económicas ni siquiera se puede predecir. En estas dos imágenes vemos que aquí en la imagen falta agua, no se puede hacer ninguna cosecha y aquí al revés, en el campo entró mucha agua. Entonces toda la cosecha está perdida. Y esto puede provocar falta de alimentación. Me gustaría hablar de esta persona porque es James Hansen, ahora mismo tiene 80 años, es un profesor estadounidense en el departamento de ecología y estudios en la tierra de la Universidad de Colombia. Hansen es conocido por su investigación climática. Su discurso en 1988 al Congreso de los Estados Unidos sobre la amenaza de calentamiento climático fue el punto de partida en la lucha contra el calentamiento global. Hansen advirtió de la necesidad de actuar rápidamente en 1988 para evitar consecuencias negativas para todo el planeta. Pero nosotros sabemos que los gobiernos no quieren escuchar. Y durante los últimos 25 años, Hansen ha actuado activamente por la necesidad de actuar para prevenir un cambio climático. En estas fotos lo veis. Y fue arrestado varias veces durante las protestas porque salía a la calle y
venía con gente y hacían protestas. Pero este hombre no se paraba. Y ahora sí que está reconocido, pero hace 25 años no. Y James Hansen ha estado estudiando el calentamiento global y sus consecuencias durante más de 40 años. Y llegó a conclusión que la situación del planeta es mucho peor de lo que imaginamos y lo que saben los científicos. Los mismos glaciares de Groenlandia que asustan tanto a los científicos ya están condenados. Es muy triste. Y en esta foto vemos las gases de escape y vemos Groenlandia, cómo se deshacen glaciares y cada vez hay menos glaciares que tenían más de 100 años. Todo es por culpa de la gente, por nosotros, por los humanos. Lo que dice Hansen, nosotros, todo lo que hemos hecho, ahora no podemos estar sentados con manos cruzadas sin hacer nada, porque no se queda nada de nuestro planeta para nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que hacer algo. Además del calentamiento en la Tierra, me gustaría hablar también de globalización constante. Calentamiento de la Tierra es el problema de gases de escape, porque contaminamos muchísimo de la vida humana, contamina muchísimo la atmósfera. Y la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras. Cada vez hay más gente, habitantes en la Tierra, en nuestro planeta Tierra. Y cada vez personas quieren vivir mejor, quieren tener su propio coche, se van de los pueblos y vienen a vivir a las ciudades porque en las ciudades grandes es más fácil encontrar trabajo. Y debido a creciente movilidad y densidad de tráfico, aparecen atascos y accidentes. Esta carretera tiene 20 carriles y no puede solucionar el problema de densidad de tráfico. Los métodos de movimiento cada vez son más importantes para los pasajeros y también para transporte de mercancías. Mientras que estábamos cerrados en nuestra casa, no podíamos movernos ni entre los pueblos, ni entre las comarcas, provincias, ciudades, países, el aire estaba más limpio, se notaba muchísimo. Pero ahora ya empezamos a tener la vida normal, ya no tenemos tantas restricciones, ya podemos movernos más y al salir a la carretera, a las autopistas, esto se nota muchísimo, que cada vez hay mucho tráfico. Entonces, los problemas de calentamiento de la Tierra hablan mucho, los problemas. Están intentando hacer algo. Los coches modernos cambian a motores eléctricos, pero esto no puede resolver algún problema puede resolver, pero en global no. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una revolución en transporte. Cada X año, cada 50, 100 años pasan revoluciones. Revoluciones en tecnologías, vienen tecnologías innovadoras que nos pueden resolver muchos problemas, pueden lo que necesitamos ahora que el transporte tiene que ser más amigable,
a naturaleza. Y hasta que su proyecto no ofreció Skyway, nadie ofrecía un vehículo que pueda resolver todos estos problemas. La mejor solución es un sistema de transporte innovador eléctrico que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia, que no tiene análogos en el mundo. Skyway tiene nombre esta tecnología, Camino Celeste. Skyway es un sistema de transporte innovador, totalmente innovador, innovativo, y no tiene análogos en el mundo, sin atascos. ¿Por qué? Porque tienen su propia estructura, tienen su propia vía ubicada sobre el suelo. Nosotros sabemos que pasan coches por la tierra. Hay vías, ferrocarriles, ferroviales en la tierra. Hay metro debajo de la tierra. Luego los aviones ocupan el cielo, pero el segundo nivel sobre el suelo todavía no está ocupado por ningún transporte. Sí que habían intentos en diferentes años, habían intentos subir transporte al segundo nivel, pero no eran eficaces. Entonces, Skyway sí nos puede resolver muchos problemas sin contaminación. ¿Por qué? Gracias al cuerpo aerodinámico, no va a gastar tanta energía como están gastando los coches o algún transporte eléctrico. Entonces, no va a gastar mucha energía. ¿De qué energía va a ir? Se puede ir con combustible natural. Pueden ir con gas, con carbón, con electricidad. Y va a consumir mucho menos combustible al comparar de transporte actual. Sin fronteras. ¿Por qué sin fronteras? Porque no tenemos fronteras para construir este transporte. Las vías pueden construir en cualquier tipo de terreno, cualquier superficie, montaña, jungla, desierto, hielo, agua, da igual, en cualquier superficie se puede construir las vías con asignación de la tierra mínima. Vamos a dejar, llegará el momento, podéis imaginar que llegará el momento cuando empiecen a construir este transporte por todo el mundo, van a quitar asfalto y ahí vamos a ver más bosques, más campos, más jardines. Llegará este momento seguro que van a quitar el asfalto de la tierra. Y este sistema de transporte y los tensados ya está patentada. Skyway se posiciona como uno de los productos de desarrollo de empresa Unitsky String Technology. Se cambió el nombre porque estamos más cerca de la etapa de certificación y entrada al mercado comercial. Hay que pensarlo bien y poner nombre que luego todo el mundo va a conocer este sistema de transporte por este nombre. Y la tecnología de la estructura de raíl está patentada como tecnología de estructura de raíl pretensado. ERP es la abreviatura y está patentada. Seguimos. ¿Quién es autor de este proyecto? Anatoly Eduardovich Yunitsky. El siglo pasado, al ser estudiante de la Universidad Industrial de Tumen, está en Siberia, logró entender cómo hacer un transporte que ayudará a preservar
la naturaleza del planeta. Descargar las carreteras, ¿os acordáis la carretera de 40 carriles? Horrible. Hacer el movimiento en las ciudades cómodo y seguro. Aquí estaba en el lado izquierdo, pero años 80, años 70, empezó a dibujar el futuro transporte. Y aquí podemos ver los dibujos que están hechos por Anatoly Eduardovich Yunitsky. Y esta foto es una foto real, no es Photoshop, porque esta foto está hecha en Ecoparque Tecnológico en Bielorrusia. Y vemos un material rodante en movimiento por la vía de hilos tensados. Muchas veces nos están preguntando, ¿y no se caerá de ahí? No, no se caerá. En este diagrama nos muestra un sistema antidescarrillamiento que proporciona un control sobre el movimiento. En estos círculos amarillos vemos el sistema de descarrillamiento. Está sujeto con otra rueda. Y arriba vemos las ruedas, llamamos estas ruedas motor rueda, porque la misma rueda sirve como el motor. Y cada material rodante tiene 8 ruedas. No tiene solamente 4 ruedas como los coches habituales, tiene 8 ruedas y luego el sistema de descarrillamiento. Por eso no se caerá. Y hablando de autor de este proyecto, es ingeniero, científico, doctor de filosofía de transportes, inventor, autor de 150 inventos, de 20 monografías y 200 artículos científicos. Es autor de 2 proyectos que presentó en la ONU y ganó subvenciones por ellos. Era el primer apoyo internacional por este proyecto. No era fácil, no era tan fácil conseguir financiamiento, conseguir el apoyo del gobierno o apoyo de algunos funcionarios importantes, pero sí que tenía apoyo, pero no era suficiente para realmente construir un parque ecológico, un parque de investigación y certificación, un parque de pruebas, porque cualquier coche que sale al mercado mundial tiene que hacer muchas pruebas antes de que lo van a fabricar y utilizar las personas. Y Anatoly Eduardovich Yunitsky siempre hacía un paso adelante después de un fracaso, después de problemas, cada vez levantaba la cabeza. En uno de sus libros ponía que 7 veces se quedaba sin nada. Se quedaba sin dinero, sin todo lo que estaba hecho y cada vez tenía que empezar de nuevo para lanzar la construcción. Y aquí vemos cómo se sube, en una foto vemos cómo se sube un coche por los pasos elevados. En 2001 hicieron las primeras pruebas de estos soportes. Se sube un coche militar con las ruedas de metal y Anatoly Eduardovich está abajo demostrando que este sistema de transporte, estos pasos elevados están más que seguros. Y hay más fotos de aquellas pruebas, así que estaban las delegaciones e incluso invitaron al presidente de Federación Rusa, en aquel año era Medvedev, Vladimir Medvedev, y
Él lo miró y dijo que sí, que puede ser interesante, pero luego pasaron 2 días y el parque no estaba. El parque no estaba. Entonces Anatoly Eduardovich Yunitsky empezó a buscar la posibilidad de construir incluso en otros países. Y sí que había intentos de hacerlo. Pero en aquel año 2001 celebraron aquí el kilómetro cero del sistema de transporte de hilos y es la primera vez que vieron las pruebas con un coche en tamaño real, porque si hacían pruebas antes, eran pruebas de algunas maquetas. Y lo que os decía yo, Anatoly Eduardovich Yunitsky ofrecía copropiedad intelectual, ofrecía esta tecnología, quería entregar en las manos de algún gobierno, pero no lo valoraron. Entonces, él decidió hacer registro de la empresa, de futura empresa que se dedicará a copropiedad intelectual, registrarla en Inglaterra. Y en el día de registro, al registrar nuestra empresa en el Reino Unido, hubo un problema. En 2013 hicieron el valor, valoraron, hicieron unos cálculos de cuánto puede valer esta tecnología y lo valoraron en 400,867,433,000 dólares. Pero el día del registro, en 2014, no hicieron el registro en el mismo día. En Inglaterra se valoraba la copropiedad intelectual en libras. Y el problema era que no cabía en las celdas la numeración, el valor intelectual de en libras de esta tecnología. Entonces, había 8 celdas y necesitaban 11 celdas. Entonces, el comentario que hubo, dijeron que es la primera vez que están registrando una empresa con valor tan grande, tan alto. Pero después de hacer estos pasos, Federación Rusa dijo, ¿por qué? ¿Por qué ahí? Claro, porque no lo valoraron en su tiempo y Anatoly Yunitsky tenía que hacer algo, algunos pasos adelante. ¿Y por qué lo hizo? Porque en 2014 el presidente de Bielorrusia ofreció este polígono para hacer la construcción, pero no había fondos suficientes. Y entonces Anatoly Eduardovich Yunitsky tenía que registrar la empresa, tenía que registrar su empresa y buscar los fondos para empezar la construcción. Si los gobiernos no ayudan, los funcionarios no ayudan, ¿a dónde tiene que ir un inventor? ¿A quién tiene que dirigirse? A la gente. Sí, hay que dirigirse a la gente. Entonces, escogieron el método de financiación crowdfunding. ¿Por qué? Porque era la única solución. Crowdfunding significa dinero de gente. Es una inversión colectiva. Este término viene de Estados Unidos porque se ve que ya existían proyectos que, gracias a financiación colectiva, podrían desarrollarse. Y como para cualquier proyecto, bueno, un proyecto tan grande, se necesitaba 240 millones. Ningún banco te dará tanto
dinero como el préstamo sin saber a ver qué va a pasar con este proyecto, si va a ver la luz o no. Entonces, no había ningún ángel inversor con tanto dinero que quería invertir. Entonces, Anatoly Eduardovich Yunitsky empezó a contar sobre este proyecto en diferentes conferencias, como lo hacía antes, pero esto ya empezaron a hacer a más gente y ya cada vez tenía más personas al lado suyo que querían ayudar. Entonces, es grande cantidad. Otro por qué crowdfunding, interés de las personas. Las personas empezaron a poner interés. ¿Por qué? Porque todos los que invierten a través de crowdfunding no solamente apoyan el proyecto, ellos a cambio reciben participaciones. ¿Qué nos dan qué derecho nos dan las participaciones? ¿Por qué es bueno? Es bueno entrar a la empresa Capricornia y ser copropietarios de toda la tecnología. Segundo, bajo umbral de inversión. Es posible entrar con una pequeña cantidad, Entonces, participar, empezar a invertir poco a poco, obtener cada vez más participaciones. Esto nos permite, Anatoly Eduardovich Yunitsky, ser partícipes de esta grande tecnología. Y popularización a través de crowdfunding, hablando unos con otros, pasando la información boca a boca, están entrando gente. Y no gastar dinero en las publicaciones, en las oficinas. Yo misma puedo explicar por qué mi motivo, por qué yo entré a este proyecto. Y la gente de confianza van a querer entrar. Así funciona crowdfunding. Y esto ya hemos visto. Entonces, a partir de 2015 empezaron la construcción porque ya había dinero recaudado para empezar las primeras obras. Aquí vemos el kilómetro cero, celebraron apertura de kilómetro cero de Skyway en octubre de 2015 y enterraron una cápsula del tiempo. Este sistema de transporte, Anatoly Eduardovich Yunitsky, da garantía 100 años. ¿Podéis imaginar? 100 años, un siglo. Y 2015 empezaron la construcción. Vemos aquí los trabajadores con el director general. Esta diapositiva no. Y aquí vemos los modelos de material rodante con la medida de 1 a 10. Antes eran dibujos, luego maquetas. Y en 2016, el 29 de noviembre, las primeras pruebas de Unibike en la vía urbana ligera en Ecotecnoparque en Bielorrusia. Este material rodante, este coche, esta cápsula puede ser tu personal. A mí no me gusta conducir, yo lo conduzco conduzco coche porque hay una necesidad, pero a mí me gustaría que me lleven con un coche así. Individual, futurista y tu personal. Y aquí vemos los dibujos que hizo Anatoly Yunitsky hace muchos años. Y podéis imaginar qué sentía en aquel momento autor de este proyecto, fundador de este proyecto. Yo me imagino y no puedo imaginar. Nosotros no podemos imaginar lo que tenía que pasar autor de esta tecnología. Y en 2018 participamos en una feria InnoTrans con un material rodante
Uniflash es más rápido y seguro como nunca, gracias a su cuerpo aerodinámico. Era un producto estrella en aquel año. Pusieron mucho interés en este material rodante. Y arriba vemos el dibujo del futuro transporte. En 2019, el campo, aquel antiguo campo de entrenamiento de tanques que ofrecieron en Bielorrusia, empezaron la construcción en 2015, en 2019 ya era así, con todas las vías construidas, con infraestructura, con el campo verde y con el lago. Muy bonito. Y es nuestra oficina en Bielorrusia, se trata de un edificio de 9 plantas. Estrenaron este edificio el año pasado. Antes, la empresa de ingeniería estaban situados en diferentes edificios, era muy difícil coordinar el trabajo. Y el año pasado, en mayo, estrenaron este edificio, están todos aquí los ingenieros. Y en total tenemos 36 edificios en diferentes países. Y los copropietarios de estas instalaciones son nuestros inversores. Nosotros somos dueños de todo lo que tiene Unitsky String Technology. Invirtiendo, recibimos las participaciones de esta tecnología. Además de ingeniería, hay producción. Hemos creado una potente planta de producción y hemos equipado con las máquinas modernas. Están utilizando las máquinas y tecnología más modernas que hay en el mundo para fabricar este transporte. Además de Ecoparque en Bielorrusia, tenemos segundo salón de ventas en Sharjah, Emirato Árabe, en Emiratos Árabes Unidos. Desde 2018 pusieron interés en este proyecto, incluso vinieron a Ecoparque en Bielorrusia y se quedaron sorprendidos cómo Anatoly Eduardovich Unitsky, su equipo, pudo hacer todo el trabajo sin ayuda prácticamente de nadie. Pero Anatoly Eduardovich lo que contestó, que me ayuda la gente, me ayudan personas, me apoyan. Y esto él está valorando muchísimo. Pero desde 2018 pusieron interés los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos. Perdona, el teléfono. Y ofrecieron construir otro salón de ventas en Emiratos Árabes Unidos y Emiratos Sharjah. Y ahora mismo están trabajando mucho ahí. Vemos las fotos, la foto de abajo con los trabajadores y dos tipos de material rodante que ahora mismo están investigando, están probando para sacar certificaciones y empezar a ofrecer un producto hecho, un producto preparado para implementar uno en las ciudades y otro portacontenedor para construir una vía desde Emirato Sharjah hasta Puerto Corfo Khan, construir una vía de 130 kilómetros y para esto están haciendo las pruebas. Y la foto de arriba os quiero enseñar que muchas veces nos dicen, bueno, es como un ferrocarril, es como un teleférico y no es como un teleférico. Aquí en la foto de arriba vemos el mismo Unicar Tropical, pero
sin carcasa. Y vemos cómo es, cómo está por dentro. Está lleno, lleno de mecanismos, de aparatos para poner en movimiento este coche. Y no es nada fácil de hacerlo. Y no es una construcción cualquiera. Pues la foto de arriba, lo que vemos, que en 27 del marzo de 2017, Unicar Tropical empezó a realizar pruebas en Ecoparque en Bielorrusia. En 2017. Y ahora, en el centro de Unitsky String Technology en Sharjah, continúan las pruebas de este material rodante. Esta foto de junio 2021. Así vamos, vamos muy bien. Sin embargo, cualquier proyecto tiene sus riesgos y nuestro proyecto también lo llaman proyecto de riesgo. Pero cada vez que fabricamos más materiales rodantes, fabricamos, certificamos, sacamos patentes y nos acercamos a la salida al mercado mundial, el riesgo es muy pequeño, cada vez es más pequeño. Entonces, se disminuye el riesgo, yo diría así. Y muchas veces nos preguntan por qué otras empresas no tienen éxito y Skyway tendrá éxito. Tenemos que responder a esta pregunta. La razón más popular que muchas compañías recaudan fondos y no muestran los resultados de trabajo, no muestran éxito. Y al final los socios de aquellos proyectos son engañados y el producto real nunca sale al mercado. No se puede promocionar un proyecto que no crea nada. Siempre debe haber un proyecto real, un producto real que ofrecemos a nuestros clientes. Y el producto real de Skyway es un complejo de infraestructura de transporte y ha sido probado por casi 10.000 pasajeros en el centro de pruebas y certificaciones. Y cada mes cientos de miles de personas, porque ya somos más de 500.000 inversores de más de 200 países, pueden ver imágenes de la producción, ver los vídeos, reportajes, todo lo que están subiendo a nuestra plataforma, a los canales, en las redes sociales. Y en 2018 la empresa recibió certificado de cumplimiento de los requisitos de gestión de calidad de norma internacional. Es muy importante. Sin este certificado no podríamos ir adelante. Y además de este certificado, actualmente tenemos 83 patentes y 83 certificados y patentes en diferentes países, porque cada país tiene sus normas. Puede ser que para un país esta es una norma y la pueden aceptar y en otro país no es aceptable. Entonces tienen que sacar todos los certificados para construir este sistema de transporte en diferentes países y en diferentes climas. Y Anatoly Eduardovich Yunitsky decía que además de Rusia, ofreció propiedad intelectual de esta tecnología en otros países. Hay documentos que confirman esto, pero los gobiernos y funcionarios importantes no lo valoraron. Como decía Anatoly Eduardovich Yunitsky, valor para un gobierno es oro, es petróleo,
y copropiedad intelectual no tiene valor para algunos gobernadores. Vamos a participar en la feria 2022 en Bielorrusia, oh, perdona, en Berlín. Aquí vemos las fotos de InnoTrans en Berlín en año 18, donde estrenamos, donde enseñamos y demostramos el transporte de alta velocidad Uniflash, y ya empresa confirmó su participación para año 2022, incluso ya tenemos catálogo de todos materiales rodantes que luego los clientes podrán ver y si ponen interés construir en sus, países. Además de InnoTrans, empresa Unitsky String Technology confirmó que va a participar en Expo Dubai 2020. Expo Dubai no cambiaron a 2021, se quedó el nombre de Expo Dubai 2020 y la van a hacer desde octubre durante unos cuantos meses, me parece que hasta abril, y sí que nuestra empresa Unitsky String Technology confirmó que vamos a participar en Expo Dubai 2020. Las buenas noticias recibimos cada día. Esta semana había una lluvia de noticias, había una lluvia de reportajes que salieron en diferentes canales. Un día salieron 5 reportajes en los canales de Estados Unidos hablando sobre Skyway. Luego salió reportaje de Alemania. Son reportajes que salieron en la tele, en los canales oficiales. Y aquí vemos otro canal de Rumanía que también hablaron sobre nuestra tecnología y enseñaron ecoparque en Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos. Nos da muchísima alegría recibir estas noticias después de todos los años que estábamos trabajando tan duro, que estaban diciendo que esta tecnología nunca irá, nunca se construirá. Y ahora sí que más gente, más ojos pueden ver y más oídos pueden escuchar. Sí que es la verdad, es real. Un proyecto es una broma hasta que no vemos los resultados. Y ahora es, este proyecto no es una broma y todo está funcionando bien y con contar desde 2014, empezaron a recaudar fondos, empezaron la construcción desde 2015, han pasado pocos años y está hecho mucho trabajo en estos años gracias al esfuerzo de Anatoly Eduardovich Yunitsky, de su esposa Nadezhda Kosareva, de todos los inversores, de todos los trabajadores que están trabajando para sacar esta tecnología al mercado mundial. Esta foto está hecha en ecoparque en Bielorrusia. El fotógrafo pilló 6 tipos de material rodante en movimiento. Esta tecnología, este transporte es elegante, es innovativo, muy bonito, no estropea la naturaleza, es ecológicamente amigable, es eléctrico y no tiene análogos en el mundo. Aquí voy a otra vez a nombrar todas las ventajas y todo lo que ofrece Skyway. Skyway es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, porque no tiene conductor y va con un sistema automático
y puede ver con la cámara y rodar hasta 90 obstáculos, y si ve algún obstáculo se parará. Eficiente, fácil integración y ecológicamente amigable. Ahora mismo estamos en penúltima etapa de desarrollo. Propuesta de inversión única. Propuesta de inversión única. Anatoly Eduardovich Yunitsky en 2014 asignó 15 etapas de desarrollo. Esto igual como si nosotros queremos conseguir un préstamo en un banco para un negocio, primero, ¿qué te van a decir? Queremos ver plan de empresa. A ver, plan de proyecto, ¿qué vas a hacer? Entonces, Anatoly Eduardovich Yunitsky asignó 15 etapas de desarrollo. Para cada etapa teníamos que recaudar una cantidad de dinero para realizar las obras, y todas las etapas cerraban y pasaron de una etapa a otra con menos dinero calculado, con menos dinero. Anatoly siempre quería utilizar todo el dinero para la construcción, por eso siempre evitaba algunos gastos innecesarios. Valorar cada centavo de dólar que invertimos los inversores. Hoy el proyecto se encuentra en la 14ª etapa de desarrollo, está en la línea de meta, nadie puede ya parar, detener este proyecto, nos falta muy poco para ya pisar la etapa 15ª y todos tenéis que entender, es muy importante entender, hasta que no se termina la etapa 15ª, todos los que invierten, ahora da igual qué cantidad invertimos, somos copropietarios de esta tecnología. Recibimos los dividendos de todos los proyectos que van a realizar en cualquier parte del mundo. Es una ventaja increíble, una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque yo creo que poca gente tiene algún dinero que pueden pasar de herencia a sus hijos, a sus nietos, y tenemos que tener esta mente de los millonarios, porque ellos seguro que tienen algo para dejar a sus hijos, a sus nietos. Nosotros también tenemos que pensar en esto. Si no lo pensamos, no vamos a cambiar nuestra vida y no ayudamos a nuestros seres queridos. Y en esta diapositiva os quiero mostrar que con los años se cambian las condiciones de inversión. Cada vez los descuentos son menores. ¿Qué significa descuento? ¿Cuántos participaciones por una cantidad podemos obtener? Esto se cambia. Y el mes pasado cambiamos la etapa 14,1 a 14,2 y ya se cambiaron las condiciones. Si, por ejemplo, yo lo miro muy bien aquí. Si, por ejemplo, en 2017, invirtiendo $1,000, podríamos obtener 900,000 participaciones, casi 100,000 participaciones. En 2021, antes de cambiar subetapa, con $1,000 podíamos obtener 33,000 participaciones, en tres veces, casi tres veces menos. Y ahora con $1,000 podemos obtener 30,000 participaciones. Por eso, cuanto antes entráis, empezaréis a reservar los paquetes, más participaciones vais a obtener. En el momento que nos va a tocar recibir los dividendos vamos a recibir cuando empecemos
tener ganancias a través desde los proyectos específicos que vamos a realizar. Y la cantidad de nuestras ganancias van a depender de cuántas participaciones obtenemos ahora. Cuanto más participaciones tendremos, más ganancias recibiremos en futuro. ¿Con qué diapositiva quería terminar yo? A ver. Voy a terminar con esta diapositiva hablando de nuestro fondo de inversión. Porque nuestro fondo de inversión, Skyboard Community, no se ve la diapositiva. ¿Alguien me puede confirmar? Bueno, a ver. Se ve, ¿no? Porque yo la diapositiva que quería poner no se me ponía. A ver, ¿qué se pone esto? Hablando de nuestro fondo de inversión, nosotros estamos en Skyward Community, es el fondo más grande. ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos para atraer inversores para esta tecnología. Porque dentro de las empresas de Skyway hay varias empresas que se dedican a, cada uno tiene su función. Y Skyward Community somos socios con las empresas de Skyway y estamos trabajando para atraer inversores para este proyecto. El fondo de inversión nuestro será más grande del mundo. En futuro, cada vez que vamos a crecer, vamos a ofrecer más productos. Anatoly Eduardovich Chinitsky tiene otros proyectos. Hoy no hemos hablado de las casas ecológicas, no hemos hablado de la tierra fértil, que después de quitar todo el asfalto, hay que tener la tierra fértil. Y para esto está trabajando nuestro ingeniero Yunitsky para ofrecer más productos y vamos a seguir trabajando junto con los proyectos de Anatoly Eduardovich Yunitsky atrayendo inversiones y vamos a crecer, nuestra plataforma va a crecer y va a ofrecer otros productos que hoy en el día tan necesarios para este mundo que está cambiándose tan rápido. Es que los estudios que hemos recibido hace 20, 40 años ya no sirven. El mundo está cambiándose tan rápido y tenemos que adaptarnos a estos cambios. Entonces, nuestro fondo de inversión nos ofrece estar aquí, unirse. ¿Por qué? Porque este fondo será más grande del mundo, la mayor inversión social y financiera, una red global de millones de inversores y usuarios de fondo en el mundo, trabajando en blockchain. Con esta buena noticia, voy a terminar mi presentación. Mucha gente nos está preguntando si estamos tan cerca a finalizar financiación del proyecto, ¿qué vamos a hacer luego? Vamos a tener mucho trabajo en nuestro fondo, no os preocupéis, podéis entrar aquí con toda tranquilidad, estudiar nuestra plataforma y elegir los paquetes de inversión. Al final de mi presentación, quiero ver si alguien me quería escribir algo. Vale. Muy bien.
Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues si no hay preguntas, si nadie me quiere preguntar algo, yo siempre puedo contestar aquí o en nuestras presentaciones que hacemos cada sábado. Hacemos presentaciones en diferentes horarios con nuestro equipo internacional. Muchas gracias, Ana. Estaba preparándose para hacer la presentación más interesante posible. El José, buenas tardes. ¿Por qué es tan difícil hacer ver el proyecto a autoridades locales? No es tan difícil. Si quieren ver este proyecto, pueden ver los que ponen interés. Si los de Emiratos Árabes Unidos pusieron interés y están trabajando conjunto con Anatoly Eduardovich Yunis, que están valorando muchísimo este proyecto, esta tecnología, y quieren ser líderes en la construcción de esta tecnología en sus ciudades, entre ciudades, en las vías de carga y las vías ligeras para transportar pasajeros. No es nada difícil. Si tienen ganas de conocer y ganas de ser partícipes de este proyecto. Todos los que entran aquí tienen que entender esta posibilidad que os brindamos ahora. No habrá más posibilidades como esta. Tenemos que estudiar el proyecto. Este proyecto no puedes, si lo estudias, no puedes dejar de lado. Te va a llenar muchísimo, vas a querer saber más, más y más. Y para esto estamos trabajando diferentes equipos. El jueves que viene, la presentación va a ser Ana, mi compañera desde Barcelona, en español también. Luego, cada miércoles y algún viernes, nuestro coordinador de Colombia, Elmer Herrera, también da presentaciones de duplicación y una de tecnología. Los horarios de webinars podéis ver en nuestra página, nuestra plataforma, en nuestro back office. Y dos veces al mes, los martes, da presentación Jano Reyes desde Argentina. Y podéis también encontrar información en español, en canal, en YouTube, en español, de nuestro fondo de inversión, Skyward Community. Voy a poner al final de la presentación algún video cortito y terminamos. Hoy es el día. No, este ya estaba. A ver, este también. Bueno, vamos a poner este. A disfrutarlo. Un video muy interesante. El ingeniero Anatoly Yunitskiy es el creador de muchos proyectos importantes en favor de la humanidad y de todo el planeta. Estas imágenes pertenecen a la reciente Conferencia Científica y Técnica Internacional, realizada en Marina Gorka, donde se trataron temas de este, uno de sus proyectos de interés mundial. Este proyecto tiene que ver con la industrialización del espacio cercano sin cohetes. De la mente brillante de Anatoly Yunitskiy con la fusión
de la ingeniería y la tecnología más avanzada, fue creado un nuevo sistema de transporte que ha llegado para cambiar la historia, adaptable a cualquier clima y superficie, ecológico, seguro y veloz. También está diseñado para el transporte de cargas menores y mayores. Puede aplicarse en cualquier tipo de industria, generando mayor producción en menos tiempo y a un costo menor que los transportes ya existentes. Toda la evolución del futuro ahora ya es una realidad. Hoy te llevamos a conocer nuestro ecoparque en Bielorrusia. Tal como yo he empezado, he dicho que aquí están las personas que han invertido más de un millón en este proyecto, por lo cual yo os invito a invertir más de un millón en este proyecto, que es un futuro que ahora mismo es un presente. Ahora, mientras vamos a dar un paseo, te contamos que tenemos una escultura sobre relieve que simboliza nuestro kilómetro cero en el mundo. Empieza este punto desde aquí, ya lo ve cómo brilla. Bien, y nuestro futuro es Skyway, que empezó en 2015, aquí desde el kilómetro cero, y ahora mismo es un presente. Aquí están escritos en el techo los nombres de los inversores que entraron antes del año 2016. Todas estas personas ya están invirtiendo en nuestro transporte del futuro. Tú puedes ser el siguiente, inviértete el dinero en Skyway. Hoy, tú también puedes invertir en este gran proyecto mundial que ya es una realidad.